¿Sabes que si me tiene tu carambi Blue Gem? Que Simple tiene mi carambi Blue Gem. El que tenía yo. 100%. ¿En serio, Snack? Pásamelo. Pásaselo al alfa. Pásaselo al alfa. Pásalo por el Discord, Snack, porfa. Pásalo por el Discord y lo miramos. A ver qué me dice el alfa. Es verdad. Pásame el link, alfa. Pásame el link por Discord. ¿El Ubi? Dime. Que Simple tiene mi cuchillo. ¿Cómo? ¿Cómo que tiene tu cuchillo? ¡Literalmente lo que estáis escuchando! De verdad, ya estoy cansado. Ya estoy cansado, Simple. ¡No me copies! ¡No te hace falta, tío! ¡Tú lo vales por ti mismo! ¡No hace falta que vengas a copiarme! Uno ¡hazme caso! A la lista de... ¡Te lo digo yo! ¡Cano, te lo digo yo que te veo cositas, Simple! ¡Te lo digo yo! ¡Algo tienes por ahí! ¡No hace falta que vengas a mis humildes skins! ¡Tenerlas tú también! El inventario de Simple. Es el mío. El que vendí cuando el Lambo. No me lo creo, LOL. Creo que es Simple, ¿eh? Creo que sí que es él, creo, ¿eh? No sé, a ver. No sé. No estoy seguro. No estoy seguro si es él o no. Igual es un fake. No puede ser que Simple tenga mi knife. Hostia, ¿verdad? ¿Se puede mirar en...? Claro que se puede mirar, ya lo sé, ya sé lo que voy a hacer. Claro que se puede mirar, cabrón, si es lo que me han mandado. ¡Bum! ¡Este es vuestro puto padre! ¡Lol! Me cago en mi puta madre. Me cago en mi puta madre. Me cago en mi puta madre, tío. Simple. Grande Snack, hostia, grande. Grande, ahí, me gusta. Detective Snack, grande. Mi puto knife. 1151 días a go. Lo vendí por 5000 y pico. Alégrate por el cuchillo, que yo me alegro. Simple. Como diría mi amigo, Warfan. Simple. You don't need to get my king. To king. Blick 15. No sé lo que vale, lo vendí por 5000 y pico, me lo insta compraron. 5500 pavos creo que lo puse en BitSkins. Me lo insta compraron. Hay uno Factory New que lo tiene este, chaval. ¿Cómo se tiene que ver esto Factory? Privado. Para saber lo que tiene mi colega. El chinito, mirad el inventario del chinito. Vais a flipar el inventario del chinito. Aquí está. Factory New, 44000 pavos de guantes. Factory New, 29000 pavos de guantes. Souvenir Factory New, claro que sí. 63000 pavos. Olvidaros, son chinos. No podemos ver esto nosotros. No veo esto porque le meto así a la pantalla que la destrozo. Me dice que también lo tuvieron Monesi y Bit. El cuchillo mío. ¿Monesi y Bit? Me parto los cojones. Pero tío, tú. Pero tío, o sea, vamos a ver, tío. O sea, de verdad, qué colega, o sea. ¿Pero esto qué cojones es? ¡Si es el primero del mundo! ¡0-0-0-0-0! O sea, sé que hay traders que les dejan las skins. Lo sé, soy consciente. Pero que ese trader le ha dejado mi skin. ¡Mi skin! ¡Mi! Ya no es mía. ¡Mi ex skin! ¡A Pit! ¡A Monesi! ¡Y al putísimo padre de los padres! Que viene aquí ahora mismo y nos penetra a todos y todos sonreímos. Este dragón vale como todo tu inventario, ¿no? Creo que más. Si es la primera del mundo, más. Bastante más. Vamos a ver cuál es la primera del mundo. Es la cuarta del mundo. Una baneada. La siguiente también baneada. Es la tercera del mundo que se pueda tradear. Pero claro, es que esta tiene cuatro iBuyPower holográficas. Esto tiene cuatro
Tío, ¿qué cojones me estás contando? Hacerme caso que el counter... Yo de verdad, cuando veo estas cosas... Porque yo ya he estado mirando estas cosas. Cuando veo estas cosas me doy cuenta de dónde está el counter a día de hoy y la barbaridad que es. Estamos hablando de pegatinas que literalmente valen 50.000 pavos, ¿vale? Pero valen 50.000 pavos porque las tienes tú, sin aplicar. Tú las aplicas al arma. Los chinos hacen craft donde aplican... Pues eso, ¿qué voy a decir? ¿Sabes? Aquí al tío dice un día, voy a levantarme, dice el tío, voy a aplicar... Venga, voy a meter 50.000 pavos en pegatinas. Venga, tomad por culo. Ahora, venga, pegatinas puestas. Todo fade, ¿eh? Este tío. Está obsesionado con el fade, ¿eh? Está Trap Factory New con 4 chrome foils. Chúpamela, hombre. ¿Qué os había dicho vuestro colega Alfran? ¿Qué os había dicho vuestro coleguito Alfran? Aquí la tenéis. O sea, para que entendáis esto. Es decir, vosotros me veis a mí y flipáis, ¿vale? Pues es lo mismo que, pues que yo cuando les veo a ellos. Es decir, vosotros decís, es que una cosa de tu inventario vale más que todo mi inventario. Pues lo mismo, ¿sabéis? Exactamente lo mismo. Pero te lo puedes comprar lo que no te has interesado antes. Cabrón, pero si yo tenía uno, el Blackimov. El Mierdimov, perdón. Mi Mierdimov. ¿Mi inventario en cuánto está valorado? No lo sé. No tengo ni puta idea. Lo que por aquí no es. No lo sé. Este Arkin es vuestra, no es mía. Bueno, vuestra. La voy a sortear. Es el mío. Está claro que no estamos cojos. El 16 del mundo es este. El 39. Lo sé. Sé que no vamos cojos. Esta es la 13, ¿eh? Del mundo. Esta es la 13 of the world. Sé que no vamos cojos, chavales, pero es que yo también veo los otros inventarios, ¿entendéis? Entenderme a mí, sé que estos... O sea, vamos, o sea, lo sé, sé que vamos, o sea... No me quejo, coño, me voy a quejar, hostia puta. Pero me refiero, me impacta a unos niveles el saber que tengo esto y que venga un puto chino con 4 pegatinas y... No sé, ¿sabéis? Es algo en plan... what the fuck.